silencio. Digo que se han escuchado las cosas que supone que estamos implicados, como dicen los psicoanalistas. El micrófono, parece que están llamando. Ayúdale con el micrófono. Y al mismo tiempo estamos haciendo también invocaciones y tratando de explicarnos el nombre que tiene esta situación, como tantas veces decimos. Si dictadura nos parece un exceso, democracia y república están en el tapón de los altos viejos. De modo que hay una brecha, un buraco existencial de las definiciones. Hay un tema que siempre me resultó importantísimo, que es si estamos en una sociedad donde triunfó el estigma. Un taxista puede decir, mire, no siga por el centro, no lo llevo más allá porque está la cámpora. La cámpora efectivamente tuvo un destino de estigma. Definía para el taxista un conjunto de inconvenientes que hay en la vida, que como son tantos, siempre precisamos una palabra que esté cargada de una peculiaridad, que sea una señal negativa que se pueda decir fácil, pronto, de una manera irruptiva, que signifique algo nefasto, o sea, lo contrario a algo adecuado, incluso de carácter sacro. Un taxista dice, no vayas para allá, está la cámara. Resulta que yo iba para allá, estaba involucrado en el estigma. El estigma es una señal de agravio, que tiene remotos que está antes de la Biblia, pero en la Biblia significa los clavos de la cruz, entre otros significados. Y el depositario de ese estigma, aquel que la recibió, salió del paso, como cuenta muy bien la Biblia, con una operación que no sería bastante difícil a cualquiera de los mortales, porque por eso mismo lo somos. Este hombre logró superar ese trance, que es un umbral que no podemos transponer fácilmente por los métodos que conocemos actualmente. El método de la Biblia, como se sabe, hizo a este hombre transponer ese difícil trance y volvió. Y el estigma, o sea, la marca de las heridas, las pudo tocar. Hay un fragmento muy famoso donde el involucrado en el estigma se puso un dedo en la señal y hundió su dedo la herida. Bueno, algo, no quise decir el nombre de esa persona, que no es Perón, por supuesto que a veces uno lo dice. Es otro personaje muy importante. Vamos a decir prudentemente, quizás más importante que el mencionado anteriormente, porque pudo ponerse el dedo en algo que nos involucra en la pregunta. ¿Qué quiso señalar? ¿Qué quiso decir? Que no importaba lo que le hicieran, lo que le dijeran, cabecita negra, reventado, drogadicto, camporista, kirchnerista. Se puso el dedo en el lugar donde estaba la llaga y dijo, aquí está, volví. Es decir, miren lo que hicieron. Con esta llaga convertiremos este nombre en algo, y esta frase se dice muchas veces, alguien la dijo en Argentina, se convertirá en una bandera de cuadro. O sea, la llaga, el estigma, el signo negativo, la imputación, no necesariamente sirven para señalar a aquel que pasará del otro lado del mundo de los que están aprobados. Y un taxista de Buenos Aires puede efectivamente clavar un clavo en un cuerpo social, en un conjunto de movilizados. ¿Y por qué lo hace? Y aquí viene una cuestión de responsabilidades importante, porque la voz del taxista pasó a ser una voz estigmatizante que reproduce en un lugar fundamental para las comunicaciones, que es la cabina del taxi, muy fundamental, una micropolítica, una política de pequeños segmentos, de pequeñas operaciones, voluntarias o no, que en la Argentina, donde se juega absolutamente el destino de un movimiento social. En la gran discusión, sin duda, en la etapa de los diarios, sin duda, en las operaciones que hacen los servicios de inteligencia, cada vez más especializadas, porque cada vez más los gobiernos no es que tengan servicios de inteligencia, cada vez más los servicios de inteligencia tienen gobierno. Y cada vez más no son gobiernos los que tienen medios de comunicación, son los medios de comunicación que
que operan igual que los servicios de inteligencia y se fusionan con ellos, que tienen gobiernos. Entonces, la lucha se realiza en pequeños lugares. Por ejemplo, un pequeño lugar es una misa. Una misa que la da el obispo de Romo Morón, que es una persona de los pocos obispos de Argentina que tiene mayor sensibilidad hacia los movimientos sociales. Y una señora que tiene una hija víctima del accidente en Once, se acerca a un asistente de la misa, que era Cristina, la estigmatizada por excelencia, y le dice: usted es un asesino. ¿De dónde sale eso? Porque la persona esta había ido también a la misa por Santiago Maldonado. Debemos saber analizar esos episodios y cómo la involucrada en la estigmatización más profunda se quedó en silencio. Debemos también tener una actitud que se parece mucho a la grande jornada, donde están estos pensamientos sobre el dolor, el sacrificio, la vuelta del estigma, la capacidad de dar vueltas. San Culot pasó a ser estigmatizado, un término que designaba al movilizado. Cabecita negra, lo mismo. Descamisado, lo mismo. Esa capacidad de inversión la tienen los movimientos populares porque espontáneamente piensan así. Piensan que el estigma está en manos de los que ponen un sello de maledicencia sobre aquellos que podrían recuperarnos como individuos, y son esos los movimientos sociales los que invierten el estigma, los que producen el estigma, y cuando lo producen hieren, como esta señora, que es también una víctima, tiene la hija como víctima de un accidente y ella es una víctima y va a una misa por otra víctima. Entonces hay un equívoco ahí, un error de quien coloca el estigma, que está en la historia de la humanidad definida como el error de los que colocaron mal el estigma. Entonces eso tenemos que saber deshacerlo, comprobando que el accidente de Once no es lo mismo que los Santiago Maldonado, que el accidente de Once es un lugar donde está un punto de contingencia, donde el Estado no está en la cadena de responsabilidades, o está de una manera muy débil, o está de una manera investigadora por la justicia, no del modo en que lo está haciendo, porque no lo quisieron investigar, pusieron enseguida el estigma, corrupción. Claro. Y no investigaron responsabilidades. Una cosa es responsabilidades y otra cosa es corrupción. En el caso de Santiago Maldonado, no han puesto eso porque en realidad no supieron qué hacer. Inmediatamente se vieron ellos ante la posibilidad que el estigma les cayera, el estigma de los 70, es decir, el terror de Estado. Por un lado lo están rebajando, ya no fue tan terror, ya no eran tan demonios, y los que parecían del lado del bien ya no son tan del bien. Y lo dice una voz autorizada, que conocía por dentro los acontecimientos. No sabemos, porque en realidad el estigma tiene esa plasticidad que lo hace su contrario tan fácilmente, o no tan fácilmente, para nosotros, pero para Patricia Bullrich parece que fue fácil, que costó 30 años, a lo mejor menos. Pero la vimos de un modo en determinado momento y la vemos de otro modo en este momento. Por eso, en una misa se estaba jugando, una misa importante, se estaba jugando quiénes son las víctimas, quiénes son los estigmatizados, y debemos festejar que Cristina tenga esta actitud retenida, cauta, pudorosa, cuando protagoniza una situación muy dramática. Es otra víctima de una cuestión totalmente diferente, explicable en otros términos y con otra idea de justicia que hoy no hay en el país. Por lo tanto, una señora que sufrió una escisión fundamental de carácter trágico en su vida, se siente portadora de un sentido de justicia en el lugar equivocado y dirigida a la persona equivocada. Por lo tanto, esa persona sigue estigmatizada. Las aulas es otro lugar pequeño, una misa, el aula, otro micro lugar. Ahí sucede una batalla fundamental, porque no está legislado en la educación argentina que debe hablar un maestro. No está muy legislado el protocolo, el monitor argentino, todo maestro argentino sabe cómo enseñar la tabla aritmética, dice cosas más o menos triviales sobre San Martín o no. Entonces, de tanto en tanto, alguien desacató de San Martín o Sarmiento y hizo otras cosas de la historia más viva, no de la historia congelada, pero de algún modo las clases son más historias congeladas y enseñanzas congeladas que formas vivas de existencia. O sea, conviven las dos. No es verdad que la buena educación sea descongelar un
elenco de figuritas que hay en el aula, porque de algún modo sostienen un rito, algo parecido a la misa. No le vas a decir a los sacerdotes de congénero todo el rito. Hablen, canten un tango en vez de usar algo parecido al latín o a la forma de la misa heredada. No se descongela así la historia, no se la desmantela de ese modo. Pero al mismo tiempo, los movimientos sociales sí ponen aquello que está ya ritualizado, lo ponen de otra manera. Incluso a veces ritualizan a su manera para ritualizar a los otros, que ritualizan de otra manera. Es una lucha entre rituales. Ahora un poco es así, un poco tenemos que presentar esta lucha como la del maestro que tiene que demostrar que de Santiago Maldonado hay que hablar, no porque sea un maestro politizado, porque Santiago Maldonado tiene algo de aquellos carteles que están mirándonos indiferentes en la pared de la escuela, en San Martín incluso, ¿por qué no? Hay voluntades diferentes y Santiago Maldonado estaba ahí, no puedo decir casi casualmente, pero también tenía sus compromisos, tenía su historia de vida, algo lo había llevado ahí, un llamado había sentido, como tantos jóvenes que sienten el llamado del viaje. Estaba viajando hacia periferias, hacia fronteras, lugares invisibles, teniendo experiencias únicas. Nosotros estamos acá en una sala, únicas y que de algún modo, no sabemos cómo, se convierte hoy en nuestro nombre, según el clásico ritual de los movimientos populares, que por un momento pueden decir todos somos Santiago Maldonado. Entonces quería hacer esta pequeña observación sobre lo que es el estigma. El estigma es un estigma que provoca también los servicios de información. El agente provocador es muy antiguo. El agente provocador fue inventado por policía secreta del siglo XIX ante los anarquistas. Y los anarquistas muchas veces insistían en producir una situación típica que proseguían después los agentes provocadores, lo que no inhibe a nadie de ser genuinamente anarquista, genuinamente de izquierda. Lo que no inhibe mucho más aún de tener de eximirse de las responsabilidades que eso implicaba ir ante esta manifestación. Un servicio de inteligencia, o sea, el Estado Nacional, o sea, Patricia Bullrich, o sea, la política económica, o sea, el diario Clarín, no es nada diferente todo eso. Saben que muchos quisieran, en el trasfondo de un militante, ejercer un acto concluyente, una piedra en la mano, la catedral inspira muchos sentimientos ahí, poner una empresa anarquista en la catedral. Bueno, el agente provocador sabe que hay ese deseo y el militante, aún el militante más convencido que tiene que dejar su señal de antagonismo frente a la catedral, puede pensar perfectamente, no lo voy a hacer porque esto es primera plana de la nación y el acto del que acá estamos tratando es otra cosa, estamos dando un nombre que no teníamos, un nombre anónimo, un tallador, como decir, un tatuador, y el estigma. El tatuaje lo contrario del estigma, muchas veces y otras veces se convierte en un estigma. Por eso, uno que graba a los 17 años en estrella roja en su pecho, a los 22 dice: qué macana, no consigo empleo. Borrame este estigma, va de nuevo al tatuador y dice: poneme otro. El signo de la Martona. Ahora trabajo en la Martona. Bueno, el agente provocador es un provocador porque sabe que hay un inconsciente colectivo que abriga. Si no, nos saldríamos a la calle, abrigamos ese deseo de esa lucha. Y no lo hacemos porque tenemos esa suprema responsabilidad, que es la responsabilidad. Ser autocomplaciente, al modo tal que nunca haríamos nada. No, es autocontener aquello que sabemos que podemos hacer. Por eso estamos en la calle. Hay una ultra responsabilidad en la manifestación callejera. ¿Qué hace la gente provocadora? Uno, dos, como dice Carlos. No, no tienen por qué ser muchos. Es iniciar un gesto, tirar la piedra, que tiró la primera piedra, y que nosotros, que no lo hubiéramos hecho, despierta, saca del juego ese pequeño tabique imperceptible que tenemos para no hacerlo. Esa es nuestra suprema responsabilidad. Pudiéndolo hacer, no lo hacemos. Y lo hace ese otro con nosotros y desata algo que quizás estaba contenido. Esa es la suprema sutileza. Y a veces lo hacen personas que estaban de este lado. Nadie tiene garantizada su vida respecto de qué lado está. Nadie puede jactarse de nunca estar en otro lugar que no sea este en el que estamos. Quizás Patricia Bullrich lo hizo hace 40 años y dijo: yo me jacto de ser
aquella que la historia encontrará siempre en este lugar. Esos lugares siempre se cambian y las personas cambian mucho de lugar. Por eso también la política tiene algo terrible, que implica un juramento, como dice el tango, implica lo contrario, implica el estigma, implica volver del estigma con el estigma renovado y decir sí a mucha honra. Miren mi dedo puesto acá en el agujero que me hicieron y sigo adelante. Entonces quizás esta asamblea, esta foto será para nosotros el compromiso que intentaremos seguir todos en común en falta abierta de poner y señalar con el dedo el agujero que nos hicieron y seguir hacia adelante. El taxista es el que dice, ¿por qué si usted está tan mal lo vota a Macri? Yo prefiero estar mal con Macri que con Cristina. Yo quiero responder a ese taxista diciendo, yo prefiero estar mal con Cristina que bien con Macri. Es una cuestión de honor. Explica por qué se vota, no solo por cuestiones económicas, por cuestiones de honor. Prefiero estar mal con Cristina que bien con Macri.